Es inconcebible que a estas alturas todavía la bancada de la derecha quiera desconocer la voluntad popular expresada, la voluntad del pueblo soberano expresada el 14 de abril, y quieran desconocer primero al poder electoral, que fue el mismo poder electoral que implementó el proceso donde ellos resultaron electos diputados, con las mismas máquinas, las mismas normas, los mismos procedimientos, y fue quien les entregó la carta de proclamación. Ahora, si ese acto es legítimo, donde hay diputados que ganaron por 46 votos de diferencia, parlamentarios que ganaron por 120 votos, 135, una diputada de Carabobo por 200 votos, un diputado de Guárico por 200 votos, y todos los parlamentarios están reconocidos. Esto es lo que nos permite determinar en su justa dimensión que el problema no es la diferencia, sino que ellos estaban montados en su plan golpista. Y el no reconocimiento de la oposición lleva a situaciones de desavenencias en el manejo del funcionamiento de la Cámara.